porque en ella celebramos al Hijo de Dios hecho hombre, para abrirnos las puertas del cielo, para enseñarnos el camino de la vida eterna. Navidad es un misterio que no puede dejar indiferente nuestro corazón, un misterio de amor, amor de Dios. Amor infinito, amor desinteresado, amor sincero, profundo y duradero. Jesús nació en un establo, el silencio de la noche lo arrullaba. Hoy queremos que el silencio de nuestra alma sea también la música de su sueño, el silencio de paz, de calma y de oración. Jesús quiere nacer en cada uno de nosotros, hagámosle un espacio en nuestro interior. Dios no pide sumisión ante un poder absoluto, pide que lo amemos y para hacerlo más fácil, se hace niño. ¿Quién no ama a un niño? Dios no se impone, se propone y se deja hacer, porque confía en cada uno de nosotros. Este próximo 24 nos invita a estar atentos. Mira, estoy a la puerta y llamo, nos dice en el Apocalipsis el apóstol San Juan. Jesús tocará la puerta de nuestro corazón buscando un lugar donde nacer. Puede venir de muchas maneras: en la Eucaristía, en tu oración, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu vecino, en tu amigo, en el vagabundo, en el enfermo, en el triste, en el amargado o desesperado, en la tristeza y en la alegría, pero sobre todo, Jesús viene en la Eucaristía y nos pide un poco de calor en este mundo tan lleno de frío, y al mismo tiempo, Él es el calor que nace en el corazón de quien ama. Jesucristo, como un sol en el pesebre, nos interpela con la elocuencia de su inocencia y nos dice en San Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Es lo que en estos días celebramos. Todo un Dios que ha querido hacerse como nosotros para elevarnos a lo más alto de lo que nunca soñamos. Nos lo dijo ya San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y es lo que hoy, con su participación en nuestra fiesta navideña, cada grupo, cada uno de nuestros maestros se ha empeñado en hacernos presente este mensaje de amor. Estimados padres de familia, el personal que elaboramos en esta institución, queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado para que se lleve a cabo este evento, que tanto sus hijos como todos nosotros hemos disfrutado. Y los despedimos deseando para cada uno de ustedes esa disponibilidad de corazón, en el corazón, para recibir al niño de Belén. Y pedimos que ese niño de paz y de amor permanezca en sus hogares durante todo el año nuevo. Muy feliz Navidad para todos ustedes y muy felices vacaciones. Muchas gracias a la directora de esta universidad por sus palabras. Antes de retirarnos, queremos invitarlos en la parte de atrás, hacia la zona de primaria.